moribundo y sin amor. En este mundo desolado, moribundo y sin temor, mucha gente hoy camina sin amor.
gracias a Dios que este día nos tiene con vida y con salud. Le damos la honra y le damos la gloria. Y quiero darle un aviso para que los hermanos que van a salir hoy en la tarde a la parcela, nuestro hermano Juan Carlos y nuestro hermano encargado que está aquí, el hermano José Carrera, me han dicho que está muy bonito el lugar, que hay dos piscinas y un lugar adecuado. Han ordenado, mi hermano, pasado máquina para que esté más parejo. Así que esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos sea ayudando. Ya saben que ustedes, ese terreno que tenemos, lo regaló nuestro hermano Espinosa, Alejandro Espinosa, en su día con su esposa, para la iglesia, para que pudiéramos ir y disfrutar en ella. Así que cada hermano, cada hermana que quiera ir o estar, ya saben, mi hermano, tiene que contactarse con mi hermano Carrera, que es síndico. No sé si habrá otro síndico ayudándole, pero que ojalá Dios les sea bendiciéndole. Recuerden que lo que Dios nos da con un propósito. Y debemos cuidarlo lo mejor para Él. Vamos a pedirle a nuestra hermana Patricia Vergara. Va a presentar su niño que se llama Vicente León. No vino su padre, entonces que pase su abuelo. Va. Perdón. Amén. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Tremendo gordo. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Y permite, Señor, que esta jovencita, Padre, que aunque no está su padre presente, pero está su abuelo, pedimos que la gracia y el amor del Señor Jesucristo les sea bendiciendo. Que nunca le falte el sustento ni el abrigo a esta guagua, Padre. Te rogamos ahora, presentamos a nuestro hermano León en tu nombre, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, recíbelo y te lo dedicamos a ti para tu gloria, para tu honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos entonces a leer la palabra en Mateo 13, que el viernes lo dejé comenzado, pero no terminado. Mateo capítulo 13. En aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte de ella cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Tú que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estamos aquí para darte la gracia, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Toma todo tu pueblo en tus manos, Señor. Estamos encomendándonos esta mañana, Padre, que tu Espíritu Santo sea bajando y guiándonos y ayudándonos, y que la revelación profunda de tu palabra caiga en nuestros corazones, y que tu palabra sea siendo cada día más identificándose con nosotros. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia nos ayude esta mañana. Creo que va a ser una mañana de calor, porque yo ando con camiseta debajo y ya siento los poros que están abriéndose. Así que esperamos que Dios nos sea guiándonos. Hemos tenido problemas con este aparato, por el asunto de la chilextra, por los planes y todo eso. Y yo le había pedido a mi hermano 2 semanas atrás, que estaba trabajando en Calera, si no me equivoco, con mi hermano Álvarez, que instalara por lo menos unos 2 aparatos chicos aquí adentro, ¿no? Ya que este no está funcionando. Así que esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos sea ayudando. Estamos contentos y estamos agradecidos. Sé que mi hermano Álvarez ha tenido mucho trabajo este último tiempo, más que el tiempo de calor. Así que esperamos que Dios obre. Amén. Y nos dé un tiempito para nosotros. Amén. Amén. Así que a Él le damos toda la gloria, le damos toda la honra. Estaba contento ayer, mi hermano, porque salí a mi jardín a ver una planta que no tenía esperanza que brotara. Y por eso que estoy predicando sobre la semilla. Una planta que ustedes saben que en este tiempo, cuando se trasplantan plantas y le entra y no la saca uno con tierra, corre el peligro que le entre aire a la raicilla y se secan. Y yo tenía muy poca esperanza, pero aunque la planté para no perderla, pero oré, quizás no creyendo. Bueno, esa es la verdad. Amén. ¿Para qué le voy a decirle que oré creyendo? Oré, pero sin a lo que Dios fuera. Amén. Pero ayer, como hablamos el viernes de la semilla, ayer se me ocurrió abrir la mampara de mi comedor y la veo, y veo que está brotando. Amén. Y eso me alegró, hermano. ¿A usted no le alegra eso? Una planta que ya la consideraba perdida y la ve ahora 3 palitos grandes. Y cuando la corté tenía más de 4 metros, mi hermano, y la dejé menos de 1 metro. Y ya los palos para arrancarlo, nomás. Pero dije, los voy a plantarlo. Y bueno, los plantamos y ya están brotando. Eso demuestra que no es el hombre. Eso demuestra que es Dios. Amén. Eso demuestra que no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Amén. Por lo tanto, usted dirá esta mañana,
imposible que yo pueda producir la semilla de la palabra. La vamos a producir. Aunque estemos fuera del tiempo de Dios, mi hermano, fuera del tiempo del hombre, pero el tiempo de Dios, estamos en el tiempo de la cosecha. Amén. Quiéralo usted o no lo quiera, Dios va a producir lo que tiene que producir. Amén. Entonces, al ver tres palitos que ya los consideré perdidos y verlos brotar, ustedes deben darse cuenta que en aquel día, cuando el Señor juntó las 12 tribus y trajeron, me inviten, hermanos, que ya el calor está avanzando. Entonces, cuando trajeron las 12 tribus y trajeron una vara por cada tribu, y cada vara fue puesta en el lugar santísimo. Pero lo que nos da gracia a nosotros en esta tarde, que de esas 12 varas, una brotó. ¿Ah? Porque Dios tenía que vindicar al pueblo que iba a estar adelante, al leviciado. Y esa vara brotó y dio fruto. Dio fruto en un lugar donde nada producía, pero estaba en el lugar donde más se guardaba, donde se guardó el maná. Ese maná que caía diariamente ahí al pueblo, y luego en la tarde, ya en la noche, se agusanaba, pero ahí se guardó maná, dice, se guardaron siete canastas de maná, para que cuando los sacerdotes que Dios levantara fueran primeramente que nada a tomar, dice, un puñado, y se comieran parte de ese maná, o sea, para que supieran ellos que este mensaje no es natural. Este mensaje es sobrenatural. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, cuando un profeta en esta edad, Dios lo envió, Dios mandó decir que cada ministro él no podía estar predicando detrás de un púlpito a menos que haya tenido un encuentro con la columna de fuego. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Entonces significa que cada leviciado que Dios vindicó allá, y Dios vindicó la tribu de Leví, y Dios reverdeció esa vara y dio fruto, mientras que las 11 varas restantes no florecieron, porque Dios tenía un compromiso a través de esos, de esa tribu, de la escogerla, ya sean sacerdotes, ya eran instrumentistas que tocaban instrumentos, eran todos parte del leviciado, tenían que ser gente consagrada. Amén. No eran gente que tenía que vivir con el mundo, eran gente apartado, separado, consagrado, porque tenían que estar dispuesto en las manos de Dios. Amén. Y damos gracias a Dios, mi hermano, que esa vara reverdeció, floreció, así que las 11 tribus no tenían ni un problema con esta tribu, porque sabían que Dios la vindicó. Y luego, cuando fue repartida la tierra, los días de Josué, la tierra no fue repartida en 12 tribus, fue repartida en 11 tribus. Pero cada tribu le tenía que dar una parte de su cosecha, de todo lo que producían, a esta tribu de Leví. O sea, en otras palabras, Dios tenía que bendecir estas 11 tribus para dar a la tribu de Leví. Amén. Entonces el hermano Branham dice en un mensaje: cuando usted diezma, usted no da nada a Dios. Amén. Porque eso le corresponde netamente a Dios. Dice, cuando usted está dando algo, cuando usted ofrenda. Se pusieron tristes. Amén. Mire, ya se le bajó la mente, hermano. No se ponga triste, hermano. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra aquí. Amén. Ahora, si usted no lo está haciendo, bueno, usted tendrá que vérselas con Dios, mi hermano.
Usted no vaya a golpear la oficina y hermano diácono, por favor, ¿puedo conversar con hermano Flores? Porque tengo que confesarle. Y quizás yo le doy permiso que pase y usted dice, hermano Flores, vengo a confesarle que me estoy robando los diezmos. Y yo le digo, ¿y de qué lo voy a perdonarlo? Si usted no me está diezmando a mí. ¿De qué lo voy a perdonarle si yo no soy papa? Amén. Usted le está robándole a Dios. Amén. Yo no sé si lo puede entenderlo. Usted nunca me está robando a mí, mi hermano. Porque Dios también me puede juzgar a mí que estoy robándole. ¿Ah? Aquí todos somos iguales. Pero yo no lo puedo perdonarlo. Yo le puedo decir, hermano, ora y busca el perdón de Dios. Pero yo no te puedo perdonar porque no me estás trayendo el diezmo a mí. Tú estás depositándoselo a Dios. Amén. Así que un hermano, una hermana que aquí sea ladrón, yo no sé quién, si no hubiera ninguno, bendiciones. Pero si hubiera alguno, bendiciones también. Amén. Amén. Tenemos que dar cuenta al Dios de la gloria. Amén. Entonces Dios es un Dios grande. Entonces Dios tenía que bendecir y vindicar una de estas tribus y vindicó la tribu de Leví y luego reverdeció su vara, creció y dio fruto, demostrándole que Dios estaría con esa tribu. Eran los encargados, los sacerdotes, los sumos sacerdotes encargados de la palabra. Amén. Entonces quiere decir que las 11 tribus no tenían nada que ver con la palabra. Ellos tenían que oír la palabra, oír los mandamientos, oír las enseñanzas y obedecerlas. Amén. Amén. Por eso que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, que ya habían pasado quizás unos 2000 o del día de Moisés, 2500 años. Claro, y ahora al día de hoy ya serían 4000 y tanto. Encontramos aquí nosotros en Apocalipsis que dos tribus no aparecieron. Dos tribus de las que él escogió, Dios las borró. O sea, borró su nombre que está en el libro de la vida. Entonces alguien dice, imposible que borre mi nombre. Sí, los puede borrarlo. Amén. Porque ellos no obedecieron lo que Moisés les habló. Y todo lo que Moisés les habló en aquel día fue palabra de Dios. Vimos días atrás que Dios mismo escribió la Biblia. Y Moisés empezó a escribir la Biblia, ya habían pasado 2500 años. Amén. Ya había pasado el primer juicio de Noé. Y el primer juicio de Noé fue 2000 años. De 2000 años de Noé al tiempo de la manifestación de Jesús, pasaron 2000 años. Y ahora estamos en los 2000 años, el término que Dios tiene que hacer juicio para mi hermano dar la entrada a la novia. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Así que no estoy pensando que vienen días buenos o días, no, mi hermano. Debemos estar pensando que vienen días buenos en cuanto a la palabra. En cuanto que Dios tiene que aparejar nuestras vidas. En cuanto Dios nos tiene que sacar de aquí de la tierra. Amén. Ahora dirá gente, pensará gente, o la gente seguirá su rumbo, seguirá su vida, pero déjelo. Usted no se meta con ellos. Cada cual tiene derecho a escoger. Allá hubieron dos tribus que no fueron a adorar donde Dios determinó. Y ellos quisieron ir a adorar a lo alto. Y ahí, mi hermano, Dios lo desechó. Y ayer estaba viendo un video que en lo alto del Golán, que eran territorios que antes estaban ocupados por Siria, Dios me permitió estar ahí también en esa zona, que ahí Israel está descubriendo una gran cantidad de petróleo.
hoy día en estos momentos. Entonces nos damos cuenta, algo está sucediendo. Y Siria dice, Siria ha mandado 3.000 soldados Rusia a Siria, Cuba ha mandado 2.000 soldados ahí a Siria, en los altos, porque están al frente de los altos del Golán, mi hermano. Entonces algo está tramándose, algo está sucediendo. Entonces cuando vemos la escritura, cuando veáis que aquellos dolores de parto vienen sobre la tierra, algo tiene que venir. Amén. No en vano estamos viendo que Rusia ha mandado tantos soldados. Cuba, dice, estaba sorprendido, mandó 2.000 soldados. Amén. Significa que algo se está tramando. Ojalá Dios nos ayude. Usted puede estar en mucho silencio, pero hay una guerra. Aquí la guerra está en dos bandos. En un lado está Dios y en otro lado está el diablo. ¿Cuál cree que ganará, mi hermano? Por eso que los creyentes, hoy día muchos creyentes como nosotros, somos bombardeados. Y nos damos cuenta. Somos bombardeados por enfermedades. Amén. Somos bombardeados por crisis económica. Somos bombardeados por la familia. No los quieren, no odian, hablan mal. Amén. Tenemos una gran batalla. Amén. Pero nosotros estamos confiando que Él va a ganar toda nuestra batalla. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Quizás algunos tienen batallas con su esposa, que la esposa lo han dejado, otra esposa lo pasan retando. Yo, mi esposa, cuando me reto, yo le digo, mamá, no me rete más. Yo lo echo a la risa, porque yo soy desordenado, mi hermano, y mi esposa es ordenada, y entonces tiene razón, ella me reta. Y como me reta y soy el único en la casa, le digo, ya, pues, mamá. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dios no nos ha mandado a pelear, ni que estemos enojados, pero Dios nos tiene aquí en esta tierra peleando la buena batalla. Amén. Ahora, ¿qué es lo que estará sembrado en tu corazón? Eso va a depender mucho de esta batalla. Amén. Si está sembrada la buena semilla, yo creo, mi hermano, que Dios va a cosechar. Amén. Pero si está sembrada semilla de discrepancia, significa que en cualquier momento no te voy a ver más. O te voy a ver de vez en cuando. Amén. Todo depende de lo que esté sembrado ahí. Amén. ¿Lo cree? ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios nos ayude, mío. Ninguno aquí está a la fuerza. Dios es el que los trae. Porque la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y si usted viene de reunión en reunión, no es usted viniendo, es Dios que lo trae. Amén. Y si es Dios quien lo trae, Dios tendrá que darle la palabra. Y esa palabra que está dentro tendrá que ir creciendo, ir desarrollándose. Amén. Cada creyente que está aquí esta mañana tiene que saber qué es lo que está sembrado en su corazón. La Biblia dice, el verso 10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, por qué les hablas por parábola? Amén. Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino. O sea que habrá mucha gente hoy día que aún la palabra la está recibiendo por parábola.
y no la están entendiendo. Y si no la están entendiendo, ¿cómo usted los puede juzgar? ¿Cómo usted los puede condenar? Entonces tiene que mirar que la misericordia es grande para usted. La misericordia es grande para mí. Amén. Amén. Dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Amén. Entonces, ¿de quién se puede tener más misericordia? ¿Del que ve o del que no ve? Hay más misericordia para el que no ve. Pero el que tiene más misericordia es el que ve. Pero a veces los que ven no tienen misericordia. Amén. Son más duros. Son más, ¿cómo dijo hermano? Legalistas. Amén. Porque no están mirando que Dios tiene que revelar el misterio. No lo revelas tú ni yo. Lo revela Dios, mi hermano. Y si una persona sigue en sus cosas, tú las dejas. A ti no te va a aburrir, ni te va a maltraer, ni te va a enojar, ni te va a enrabiar, porque sabe que no le ha sido revelado. Pero a veces los que tienen más revelación son los que más se enojan. ¿Qué me dice? Ya, po. Seamos sinceros. ¿Cuántos quieren ser sinceros? Yo anoche conversaba con mi hermano Jar en la casa. Le decía, lo que yo siempre aborrezco de un hermano y no lo puedo pasar bien, aunque yo lo puedo saludar, aborrezco que no son sinceros. Amén. Amén. Porque la gente que no es sincera quiere decir que su alma está corrompida. La gente que esconde ciertas verdades y no las dice, ya hay un mal principio. Amén. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Y a mí me ha tocado con dos hermanos ministros esos mismos ejemplos. Ya no es uno, he tenido dos que han dicho cosas que no son así. Y digo, pero ¿cómo pueden decir cosas así si fueron así? Eso significa que en ellos no hubo un buen principio. Por eso que el ángel dijo, si tú eres sincero, si tú eres sincero con la gente, si tú eres sincero con este ministerio que te estoy dando, si tú eres sincero con esto de la sanidad divina, no eres tú el sanador. Amén. El sanador es Cristo. Pero si tú eres sincero, que tú te creas que tú eres el sanador. No, tú no eres el sanador. Si tú eres sincero, te será revelada una segunda cosa. Amén. Vas a conocer los secretos de los corazones del pueblo. Pero primero tienes que ser sincero. Amén. ¿Y cuánta gente a veces no progresa ni prospera espiritualmente porque su principio no son sinceros? Amén. ¿Me entiende, mi hermano? Como yo le decía años atrás, mi hermano David Tobar, si yo voy a escribir la historia de aquí de Carrascal, la historia del mensaje de Chile cuando lo recibimos nosotros en esta zona, no podía dejar de lado a mi hermano Tapia.
Amén. No podría dejar de lado a todos los hermanos que vinieron aquí, estén bien o estén mal. Amén. Porque tenemos que ser sinceros. Amén. No podíamos dejar de lado a los hermanos que en el principio aquí, hermanos que estuvieron con nosotros, hermano Sasso y otro hermano, no me acuerdo el otro nombre. No podíamos dejarlo de lado en la historia que vamos a contar, porque ellos fueron parte de la historia. Pero cuando hay gente que quiere sacar la historia, acomodarla a su manera, es ahí donde ya no estoy de acuerdo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Entonces debemos ser sinceros. Amén. Y por esas cosas, algunos hermanos aquí son testigos, yo luché mucho con el hermano Peralta, pastor, porque él no decía una verdad del principio. Entonces, cuando yo iba a su congregación, me daban la oportunidad de hablar del principio. Y después ya empezó a decir la cosa. Amén. Quizá a usted le pueda parecer algo duro lo que estoy diciendo, pero es una verdad. Hay personas que se acomodan. ¿Y cómo nosotros nos vamos a acomodar si usted sabe de dónde Dios lo sacó? Amén. Si usted sabe que era borracho, de ahí Dios te sacó. Amén. Entonces, ¿cómo va a acomodar? No, si que, de que estoy creyendo, no, ¿de dónde Dios te sacó? Si tú eres sincero. Amén. Es así como Dios te va a bendecir. Si tú no eres sincero, no hay bendición. Tu vida va a subir y bajar y va a ser un desastre. Pero la sinceridad o la verdad es la que vale. ¿Cómo yo voy a decir, mi hermano, toda mi vida trabajé en oficina? Si no lo he sacado nunca, hermano. Trabajé toda mi vida, más de 30 años, en los campos, mi hermano, en el agua, en la chacra, en los pantanos, con perros podridos. ¿Cómo voy a decir, me voy a dar una gloria? ¿Usted me entiende, hermano? Debo ser sincero. ¿De dónde Dios nos sacó? Yo que trabajé en pantanos, mi hermano, donde los bichos subían por el, y picaban, mi hermano, habiendo perros muertos y habiendo otras clases de animales. Y quiero decirle a ustedes, pero cuando un día había un hombre que se pasó su tiempo, yo he visto que el hombre es más hediondo, pero súper hediondo, que todos los animales. No hay animal más hediondo que nosotros. Yo podía dar vuelta a un animal muerto, un perro muerto, podía dar un chancho muerto, un ave muerta, y cuando da vuelta un ave, miles de gusanos, mi hermano. Pero no es tan hediondo. El que más hediondo es el perro. Pero más que el perro hediondo, tú y yo somos mucho más hediondo. Pero hediondo. Cuando un día fuimos con nuestro hermano Peralta a sacar un hermano en Quillota, mi hermano, que había que enterrarlo, y yo estuve un mes, mi hermano, los dedos aquí, el olor, no lo soportaba. Amén. He trabajado en alcantarillado, de esos que se rompían antiguamente, mi hermano, que eran con tubo, mi hermano, y sacar toda esa mugre y envasarla y tirarla para afuera. Y a veces se ensuciaba aquí la este. Duraba 3 días el olor aquí con la uña debajo. Pero el olor de un humano no tiene parámetro. Mire la palabrita que saqué. ¿Me puede explicar a alguien qué es lo que es parámetro? Amén.
¿Me entiendes? ¿No? Amén. Yo me sorprendo la palabrita. Amén. Quizás por hermano sea común, pero para mí es novedosa. Amén. No tiene límite, mi hermano, lo que es desdiondo este cuerpo humano. Por eso que usted debe estar muy agradecido. Amén. Que si usted no se pudre antes, Dios lo va a transformar. Ahora, no se sienta mal por lo que yo digo. Yo le estoy diciéndole una verdad. Una verdad que la viví en mi tiempo. No estoy inventando, oh, se lo contaron esto al hermano Flores. No, a mí no me lo ha contado nadie. Esto lo he vivido personalmente. No tiene nada que alguien me lo haya dicho. Lo viví personalmente. Y viví, mi hermano, esta etapa tan difícil, mi hermano, y es la etapa que muchos creyentes a veces no prosperan en su vida porque ellos no son sinceros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren ser sinceros? Amén. Pero sinceros de verdad. Que cuando tú converses tu vida, tú no vas a sentir vergüenza, sino que vas a sentir agradecido. Amén. Porque cuando yo ando por el aeropuerto y estos días andaba con un hermano y andaba mi autito nuevo, y el hermano me decía, mire, ¿y quién lo vio ahora? Sí, y antes andaba a pie pelado, quizás con ojota, con una ringuera al hombro, la hichona, cargado, y recorriendo los campos hacia abajo, y ahora en auto nuevo, roto. ¿Ves? ¿Ves? Dios hace lo que Él quiere. Pero el auto nuevo a mí no me va a convertir. Me va a convertir cuán sincero sea yo con usted. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si yo tuviera 10 millones o 50 millones en mi bolsillo, eso no me va a convertir. Me va a convertir cuán sincero seamos. Cuán sincero sea con Dios y con usted, mi hermano. Amén. Y ahí es donde Dios puede hacer algo. En un hipócrita no puede hacer nada. En aquel que se esconde detrás de algo. Amén. En uno que se esconde y que siempre anda echando la culpa al otro. No. Ese creyente, créame con todo mi corazón, que nunca va a quemar 40. O sea, dos puntos en la raya. Amén. ¿Cuántos saben lo que es un 40 cuando uno tira? Amén. También 40 en brisca, ¿no es cierto? Amén. Bueno, me acuerdo los 40. También 40 es juicio. Así que Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Pero tenemos que dar en el blanco. Un profeta en esta edad dijo él, yo cuando salgo y he podido disfrutar de la ardilla, me gusta ver la ardilla, pero me gusta disfrutarla, porque digo yo, un profeta dijo que le disparaba entre ojo y ojo. Y velas que son tan rápidas. Y él le disparaba entre ojo y ojo para que no sufriera. Y quizá le disparaba a 50 metros. Y él dice, a 50 metros ponía ya una tachuela y le disparaba. Y había que dar en el centro. Si no, dice, había que revisar el rifle. Estaba mal calibrado.
está mal la mira. Algo no estaba bien. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Entonces, preguntamos nosotros en esta tarde, si Dios, si me voy con resumen, no importa. Ahora, si Dios sembró semilla en mi corazón, semilla de Dios en tu corazón, semilla de Dios, ¿qué está produciendo esa semilla? Amén. Amén. Quizás, yo decía el viernes o el domingo pasado, quizás, Señor, llevamos 20 años, 10 años, o 5 meses, un año, pero ¿qué ha producido? ¿Qué está produciendo esa palabra que cayó adentro? Porque decía yo, si yo aquí siembro, tomaba el ejemplo del hermano Vicente, que sembró poroto, y tomaba el ejemplo del hermano, ¿cómo se llama mi hermano? Milton, que haya sembrado, tomó semilla de pollo árabe y de pino, y lo sembró, mi hermano, y le dio buena cosecha, unas tremendas, y me mostraba, me lo abría, me dijo, esto es lo que puse y lo quieren tanto los chinos o los japoneses. Así que, entonces, si mi hermano Vicente está sembrando poroto, ¿cada cuántos días brota el poroto? A los 8 días. Pero también supe ayer que hubo gente que sembró una vez y otra vez y no le dio nada. No brotaron. Porque no sabían la semilla que tenían. Ah, tiene que saber usted la semilla que está recibiendo. ¿Qué semilla está recibiendo esta mañana? Amén. Entonces vino el hermano, habló con usted, y usted le pasó un poco de esto y la plantaron. Y dice, todo salió un parejito. Aleluya. Espérese. Cuando hay buena semilla. Amén. ¿Está contento por eso? Amén. Y si la semilla de Dios está cayendo adentro, a los 8 días ya tiene que estar rotando. Gloria a Dios. Tiene que haber algo manifestándose. Tiene que haber algo dulce. Algo agradable. Es como lo que yo digo, cuando Dios trajo al león y a la leona al arca, dice, esto no lo he leído del profeta, pero leí una parte en un mensaje, no recuerdo dónde, dice que cuando trajo los animales al arca, y yo dramaticé un tiempo de esa etapa, cuando los trajo al arca, ahí está el Señor Noé parado en la puerta, y venía la señora leona y el señor león con ese espíritu del mundo, de matarífere, de prepotente. Amén. Y luchando contra ellos mismos. Amén. Pero cuando Dios lo entró al arca, le quitó la muerte a la señora leona, y al señor león le sacó la prepotencia, le sacó las palabras corrompida. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida brote de nuestra o salga por nuestra boca. Amén. ¿Cuántos están diciendo amén? Ahora, si Dios te trajo al arca y ha estado sembrando la palabra, ya ninguna palabra corrompida. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Entonces yo me examino si en este año que ya llevo caminando, o en estos 46 años que llevo caminando, me debo examinar qué es lo que está saliendo. Amén. Debemos examinarnos. Es un deber examinarnos. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe.
sino ya soy reprobado. Amén. Entonces, a veces nuestro caminar, nuestro andar, al poco tiempo nos damos cuenta que Dios está desaprobando nuestra actitud. Y nos damos cuenta que estamos mal y a veces no obedecemos. Amén. Amén. Y lo vamos a orar. No nos arrepentimos. Porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo creo que cuando el señor León y la señora Leona entraron al arca y se encontraron ahí adentro con el otro bichito, el animalito ese veteado, amén, ¿cómo se llama? La hiena. Hay otro más que no lo pueden soportar, el león. Donde quiera lo aparraga y los mata. Amén. Quizás se encontró con este... Es bien leopardo. Y se encontró con el leopardo y se encontraron en el arca, hermano. Y allá afuera se odiaban. Y aquí afuera se amaban. Amén. Amén. Se dieron un abrazo, mi hermano. Estaban contentos, hermano. Ya no había odio, ya no había amargura. Ya se miraban a la cara, se miraban a los ojos. ¿Y por qué será que aquí algunos... aquí no se pueden saludar de un abrazo? A veces hay algunos que ni se miran. Si aquí está el lugar del arca. No estoy hablando mentira. Estoy hablando verdad. Amén. A mí me dijeron los hermanos tiempo atrás que iban a poner cámara ahí afuera. Y ojalá que cuando pongan cámara, mi hermano, me firme hasta el último que se vaya para ver los rostros de las personas. Para ver cuántos van a saludar al otro. O cuántos se quedan ahí parados. Si me viene a saludar, saludo, si no, no. Como los burros, mi hermano. O como las mulas. Que se enoja por cualquier cosa. Amén. El mulo se enoja, mi hermano. ¿Y sabe por qué se enoja? Porque dice, hermano Branca, no conoce a su papá ni a su mamá. Es híbrido. Amén. Yo tengo un tío Jorge en este momento que tiene como 90 y tantos años, y una vez se le empacó una mula y casi la mató a palo. Amén. Tenía unos perros que no lo obedecieron, se enojó y los capó. Y se acabó el problema. Era la única manera que le obedecieran. Imagínense, así era mi tío Jorge. Amén. Ahora yo no puedo hacer eso con usted, mamá. Amén. Porque ahora yo dependo de alguien que me manda. Amén. Pues yo estoy confiando que Dios lo cambiará. Amén. Yo estoy confiando que su enojo Dios lo cambiará. Su caracho. Usted va a saludar a los hermanos. Amén. Un buen abrazo de compañerismo. La hermana va a saludar a su hermana, a la viejita, a la abuelita y a la joven. Pero ya hoy día se ve ese. Aquí se ve. Amén. Que todos no están en el arca. Dios nos meta dentro del arca. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Dios nos ayude, mi hermano. Pero cuando Dios llama, Dios saca el odio.
Dios saca la amargura. Amén. Entonces dice, él respondiendo le dijo, ¿por qué a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Amén. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Si usted tiene más amor, Dios le va a dar más amor. Y a ese que Dios le dio amor y no representa ese amor, se lo va a quitarlo. ¿Será por eso que se rincona en un rincón y no saluda a nadie? ¿Será que su amor se le está yendo? ¿O Dios se lo está quitando? ¿Será por eso que no hay un compañerismo férreo? Un compañerismo por todos los hermanos, por todos los que Dios ha llamado. Amén. Por eso les habló por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Usted puede estar oyendo esta mañana y no estará entendiendo. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Así que algo aquí puede estar sucediendo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Cuántos ven? Amén. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Esto nos lleva a un examen. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque hay muchos hermanos que vienen a un par de reuniones. Oh, pastor, que tú, tremenda la palabra, bajó a mi corazón, tan lleno de gozo. Y después pasa un tiempo y se... pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, cualquier pequeña cosa ya. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿ves? Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, el afán de Chile, pongamos, que llegó a tanto, mi hermano, que
todos los muchachos jóvenes, y cual más, cual menos, sacando buenos estudios, y ahora ya no pueden trabajar en lo que estudiaron. Amén. Y no se encuentran obra de mano. Nos salimos de una cosa y caímos en otra. El afán nos ha ahogado. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Pero aquí estamos esta mañana. ¿Usted es creyente? Yo soy creyente. Aunque tengamos buenos estudios o no tengamos estudios, vamos a estar siempre contentos, porque donde Dios nos dé trabajo, ahí vamos a trabajar. Amén. Pero dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No prospera, no avanza. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y lo más grande, y da fruto. Amén. Fruto, y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Nunca la siembra es la misma que la cosecha. Se sembró un grano de poroto, y quizás ese grano, ese poroto le dio quizás 10, 12, y quizás cada cabecito tiene 8, 10 porotos, o 12, no sé. Amén. Pero quizás le está dándole 100. Uno. Se sembró un poroto, se cosecha 100 porotos. Se sembró una discordia, se siembran 100 discordias. Se siembra una amargura, se consiguen 100 amarguras. Entonces no siembra amargura, mi hermano. No siembra discrepancia. Porque lo vas a cosechar doble, triple. No siembra odio. Porque la misma naturaleza nos está dando ejemplo. Ayer o el sábado, no me acuerdo, hoy día, ¿qué día es? Domingo. Ah. El viernes fue que le mostraba a una hermana, o ayer, no recuerdo. Y le mostraba, mírenme ese limón de pica. Una ramita hacia arriba, florecía, y tenía 15... como 15 cuajitos para producir limones. Una rama, un cogollo. Y entiéndame, ya el año pasado me comí uno, el año antepasado uno, y el último año fueron 6, este año yo creo que comen más. Mire, me va dando frutos. Se va multiplicando. Y eso que está en un tarro, en un balde, no está directo a la tierra. El árbol que nació para dar fruto, donde se plante va a dar fruto. Donde se coloque va a dar fruto. Amén. Puse un pomelo en un macetero, me dio un tremendo pomelo, lo tomé y luego empecé a mirar, y habían varios chicos, no alcanzaron a cuajar, y yo creo que este año me va a dar más. ¿Qué estoy mirando? Estoy mirando, me va a dar más fruto. Y cambio usted y yo, ¿qué fruto estamos dando? Si siembras tú odio, un grano de poroto, se cosechan 100 porotos.
se sembró un grano de maíz y quizá una mazorca, voy a cosechar 140 granos de maíz. Y si ese maíz es de buena semilla, viene para dos mazorcas, significa que son 280 maíz de un grano. Amén. Siempre la cosecha es más. Le regalé un damasco a mi hijo Jorge. Y el primer año dio como unos poquitos damascos. Y este año ya cargó con damasco y me llegó una fuente de damasco a la casa. Es porque el damasco va dando más, va produciendo más según el año. Ahora, según el año, usted y yo, ¿qué es lo que estamos produciendo? Este es un examen esta mañana. Miremoslo así, mi hermano. Amén. Yo fui segador muchos años, más de 30 años. Segué mi tiempo trigo cuando tenía 11 años, 10 años. Segué trigo, segué también lenteja. Después estuve segando este asunto de el duro, no me acuerdo, carrizo. Y después más de 30 años estuve segando totora con los machos. Y también aprovechaba la cosecha, la vendíamos por carga. Amén. Y cuando uno va arreglando un pedazo de terreno, lo va limpiándolo y después se quema, usted sabe que la cosecha que viene de ese lugar es mucho mejor. Y si yo este año coseché 2 o 3 pencas de totora y las corté, yo sé que el otro año en ese espacio voy a tener 6, porque la limpié, la quemé y la cosecha que viene es buena. Entonces usted y yo, si Dios está sembrando la palabra semilla en su corazón, ¿qué cosecha está cosechando? Este es un examen. Amén. Depende de usted si se saca un 7 o un 1. Le vamos a pedir a Dios que nos catalogue aquí. Amén. Amén. Es tiempo de examen. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Amén. Y da fruto. Amén. Este es el año que usted tiene que examinarse en su corazón qué fruto ha dado de la palabra. ¿Y qué cosas estaban en este cuerpo que ya lo limpió, como decíamos el viernes, si no me equivoco? Hemos venido aquí a limpiarnos, amén, en el lavaco del agua de la palabra, para que la semilla crezca. Ahora, ¿qué es lo que está produciendo esa palabra en mi corazón? ¿Y qué es lo que está produciendo esa palabra hacia los míos? ¿Qué frutos? Amén. Este es un examen profundo. Si tú eres sincero. Amén. Amén. Este es un examen. Aquí yo no debo mirar a mi esposa, ni mi esposa me debe mirar a mí, ahora debo mirarme a mí mismo. Amén. Y a Dios. Dios ha sembrado la palabra, pero no para cosechar amargura. Entonces es porque el malo vino y sembró discrepancia. Yo he escuchado aquí que hay discrepancias a veces los jóvenes.
llevé a médico a mi esposa. Ya pensé que estaba durmiendo. Está echadita ahí. Amén. Y sentí, mi hermano, de llamar a un hermano. Y fui y pude escuchar dos jóvenes que no lo había escuchado. Y a veces papá y mamá estamos sembrando discrepancia. Y nos dejamos a Dios actuar. Y creemos que la estamos haciendo muy bien y no saben el daño que están causando. Porque todo creyente, todo joven, todo tiene que madurar. Usted no lo va a hacer madurar. Ni aunque usted le hable lo mejor. Amén. Tiene que ser Dios que lo va a hacer madurar. Usted le puede decir a la joven, a la señorita, esto es, pero joven, a menos que Dios baje adentro y haga una obra maravillosa. Tiene que ser Dios, mi hermano. Usted no quiere tener a su hijo y a su hija que sean un títere de lo que usted le dice. Porque él tiene que desarrollarse afuera. Entonces, cada hijo, cada señorita tiene que aprender a desarrollarse, tiene que aprender a valorarse lo que ellos son y no pueden repetir lo que siempre le está enseñando mamá y papá. Tiene que haber una vida. Amén. Si no, ese muchacho va a ser igual, va a tener un complejo. No, nunca va a decidir por sí mismo. Después se va a casar y va a preguntar, mamá, ¿cómo lo hago? Papá, ¿cómo lo hago? Tiene que desarrollarse por sí mismo. Oh, Dios nos ayude. Oh, Dios nos dé gracia. Y el hermano Branham dijo, y cuando ellos conocen esposa o una compañera, ellos van a escoger para bien o para mal. Pero papá y mamá no se pueden meter ahí. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Porque si le sale mal ese muchacho o esa muchacha, después vienen de papá y mamá, bueno, tú lo buscaste, hijo. Fue tu escogencia. Yo te lo advertí, tú no hiciste caso. Ya está frito. Amén. ¿Qué me dice mi hermano? Oh, yo no tuve papá ni mamá que me aconsejara que me casara con mi esposa. Yo no tuve esa libertad, pero yo un día la conocí, la vi, le dije, esta es mi esposa. Y le dije, ¿te quieres casar conmigo al tiro? No, me dijo. Amén. Pero dice que el que es persistente. Amén. ¿Ves, mi hermano? Entonces Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé fuerza. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y estamos en esta hora. ¿Qué cosecha estás dando tú como creyente? ¿Qué cosecha estás dando tú como creyente aquí en la iglesia? ¿Qué cosecha estás dando tú como creyente en tu hogar? ¿Qué cosecha estás dando tú como creyente en tu, quizás los hermanos que trabajan en la feria? ¿O los hermanos que trabajan en supermercado o en fábrica o con clientes? ¿Qué cosecha? ¿Qué es lo que está saliendo? Amén. Porque mira, la escritura dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
voy a leerle un poco, una horita más voy a estar aquí con ustedes. Este es un día muy especial. Estamos en el sexto día. ¿Sabía usted que estamos en el sexto día que su siervo estaba padeciendo? Y vamos a entrar al séptimo mañana, cuando él lo retiró de aquí de la tierra. 7 días estuvo agonizando. Amén. Por eso que esta Pascua, muchos hermanos me hablaron a mí de la Pascua. Decía, esta Pascua para mí tiene mucho significado. No tiene significado el mundo, los regalos. No, que Dios levantó un profeta y lo retiró en esta Pascua. En esta Navidad. Tenemos algo que recordar muy grande. Dios nos mandó un profeta. Y el que ha recibido a ese profeta dice, merced de profeta recibe. Amén. Y vosotros sois hijos de los profetas. Y todo aquel que recibe a este profeta es hijo de profeta. Amén. Y hoy día se están, o sea, mañana van a estar cumpliendo 53 años de la partida que Dios retiró a su siervo. Y lo que más me gusta, que cuando el médico huesero fue a verlo un cuarto para las 5 de la mañana y lo revisó, no había ni un hueso malo. Están todos perfectos. Porque este mensaje lleva a la unidad de las 7 edades, y la novia que está aquí sacará a resurrección 7 edades. Amén. Porque la palabra de Dios está encarnando cada día en nosotros. Amén. ¿Lo cree o lo cree? La palabra de Dios está encarnando. Amén. Ahora que hay creencias y hay interpretaciones, déjela de lado. Pero Dios nos mandó un profeta. Amén. Y este profeta fue tan sincero que nunca sacó a Jesucristo del primer lugar. Amén. Así que nosotros debemos darle gloria. Debemos darle honra. Amén. Amén. Y nosotros debemos estar contentos, porque toda la revelación que Dios le dio a este siervo nos ha servido a nosotros. En el mensaje de simiente y discrepancia, voy a leerle un poquito. Yo he escogido en esta noche por un tema corto, una lectura corta, Dios mediante, en oder contenido de esto, en San Mateo capítulo 13, 24 al 30. Y luego también quiero leer del 36 al 40, unos cuantos momentos. Ahora, San Mateo capítulo 13. Comenzamos con el verso 24 del capítulo 13 de San Juan, o sea, de San Mateo. Escuche bien la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de él no fallarán. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Más durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y llegándose los siervos del padre de la familia, dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Amén. Entonces cuando usted siega, bueno, cuando yo segaba trigo, trataba que no se en la cabilla, pero en cuanto a totora, había que hacer escogencia.
había que tener un largo, un mínimo, uno cortaba, le sacaba y toda la corta caía, la seca caía todo y quedaba toda la verde la que seca. Hay una escogencia. Amén. Y luego uno tira la totora, la despenca, se llena las manos de savia aquí, mi hermano, y toda la chica la tira para afuera porque sabe que esa no va a servir. Que sirve la larga. Amén. O que Dios nos ayude. Amén. En la cosecha, amén, en la siega hay escogencia. Si aquí ponemos una parvada de poroto, con todo su ramaje y todo, tiramos el caballo arriba, no sé si tira el caballo, mi hermano, o lo hace usted a pie, no sé. Ah, ya. Ah, y luego uno toma unas palitas, ve el viento y va cayendo el poroto y la paja va volando. Y ya hay una, en la manera de la escogencia ahora, de aparejar el fruto, ya todo lo falso vuela. Así que si estamos en tiempo cosecha, quiere decir que todo lo falso que está en mí, en usted, va a volar. Todo lo idiota. Porque eso no es de Dios, mi hermano. Eso es falso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Lo enojón. Eso no es de Dios, mi hermano. Ese es del diablo. Tiene que volar. ¿Cuánto quieren que Dios lo limpie? Lo enamorado. Casado, viejo, joven. Tiene que volar eso. Eso no es de Dios, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Dijo, dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega ayudé a los segadores. Coger primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, más recoger el trigo en mi alfolí. Ese es Jesús mismo, dando la interpretación de la parábola. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. Y ahora nos allegamos a esto. La siembra de esta semilla y la siega. Ahora, él lo interpreta. Luego, yo creo que Jesús está hablando esta parábola en su día, pero la quería significar para el fin del mundo. O sea, el fin de la edad, lo cual es este día. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora que estamos viviendo, porque Jesús claramente nos dijo que la siega sería en el fin del mundo. Amén. Ahora, si usted miraba esta parábola para allá atrás, es para ahora. Estamos en la mera hora. Amén. Pues el hermano Bracan dice que si usted va a hablar de Navidad, hable de la Navidad, pero que la Navidad que sea Cristo. Enséñale a sus niños que esto corresponde a Jesucristo. Nunca lo saque fuera del lugar, mi hermano. Amén. Y enséñale a sus niños, y Dios nos ha dado el privilegio de enseñarle a nuestros niños que para esta Navidad Dios trajo un profeta. Y Dios lo retiró en el tiempo para que le hablemos qué es lo que fue un profeta para nosotros. Porque dice la Biblia, porque Dios a través de este profeta, porque Jehová no hará nada sin que revele su secreto. Su secreto. El secreto de Dios es uno solo, pero sería revelado en muchos profetas. Su secreto a su siervo, los profetas. El secreto de Dios comenzó a revelárselo ya a Moisés, se lo empezó a revelar a los distintos profetas hasta llegar hasta este día. Y cuando llegó a este día, el hermano profeta dijo, yo no traigo nada nuevo. Estoy reuniendo todos los cabitos sueltos que los demás dejaron y aquí lo está tirando. Él no traía nada nuevo. Y el Señor Jesucristo también dijo, yo no tengo nada nuevo. Vengo mostrando todo lo que mis profetas hablaron. Y yo lo he estado cumpliendo.
Tenemos palabra, pero para dar vuelta el día y la noche, para hablarle a nuestros hijos de este día y dejar a Santa Claus de lado. Amén. Oh, Dios nos ayude. Y mientras nos allegamos a esto, a la siembra de esta semilla, y la ciega ahora lo interpreta. Y luego yo creo que Jesús está hablando esta palabra en su día, pero que la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora que estamos viviendo, porque Jesús claramente nos dijo que la siega sería en el fin del mundo. Entonces sería el fin, la siega del trigo y también la siega y la quema de la cizaña y el recogimiento del trigo al reino. Yo creo que fue de esta manera. Amén. Gloria a Dios. Y otra escritura que me indica a que crea de esa manera que tengo escrito aquí en Mateo 24:24, donde dice, hablando de la simiente de discrepancia, Jesús dijo que las dos serían tan semejantes hasta que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Casi exactamente iguales. Amén. Gloria a Dios. Y otro lugar en la escritura donde está escrito que la lluvia cae sobre los injustos y los injustos. Dice hermano Branja en otro mensaje que el mensaje, ya me acuerdo del nombre, Eventos Claros Hechos por la Profecía. Dice, el mismo Espíritu Santo que está cayendo aquí, está cayendo sobre el otro. Y el otro dice, puede hablar lenguas, puede profetizar, pero no tiene la vida adentro. Pero como estamos en la reunión todos, el mismo Espíritu Santo cae para todos. Entonces, por eso que a muchos de nosotros los maravillamos es que un hermano que profetizaba, hablaba, pero no había nada adentro. Porque la lluvia cae sobre justos e injustos. El Espíritu Santo cae sin medida. Pero en uno va a producir vida eterna y en otro rechazo. Amén. Amén. Ahora, esta visión es genuina, ocurre sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios. ¿Ven ustedes? Miren. Y vi delante de mí a la tierra dando vueltas y vi que estaba toda arada. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. Y cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra, allí venía otro hombre con apariencia horrible. Él estaba vestido de negro y estaba regando semillas de hierba por todos lados. Ambos crecieron juntos y cuando salieron, ambos tenían sed porque hacía falta lluvia. Cada uno parecía como que estaban orando en su cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. Luego aparecieron las nubes y cayó lluvia sobre ambas plantas. Y cuando sucedió esto, el trigo se levantó y exclamó, ¡oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la hierba se levantó al lado y gritó, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Luego la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Ambos son regados. Amén. Entonces nos conviene examinarnos aquí esta mañana. Amén. Amén. ¿Soy justo o injusto? Amén. Cada hermano que está aquí esta mañana. Usted no mire afuera. Miremos aquí nosotros. ¿Usted es justo o injusto? Amén. Mire, luego la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. El mismo espíritu puede caer en un culto y todos se gozan. Hipócritas, cristianos, todos se gozan.
Correcto. ¿Pero qué es? Por su fruto son conocidos. Pero ustedes solo así pueden ser conocidos. Amén. Entonces, ¿en qué condición está usted? ¿Justo o injusto? ¿Hipócrita o cristiano? Amén. Quiero que cada uno se sique esta mañana y se ponga nota. Amén. En algunos años Dios me dio la inspiración para ver cuántos hermanos se congregaban el día miércoles y cuántos hermanos se congregaban el día viernes y cuántos venían el día domingo. Entonces, el día que más importante para mí era el día miércoles. ¿Cuántos hermanos venían aquí a orar? ¿Cuántos hermanos llegaban a su casa a orar? Entonces usted tiene que interpretar y ser justo esta mañana o injusto, ser hipócrita o ser cristiano y chequearse. Si un profeta en esta edad vino y predicó y dejó el día miércoles para orar y consagrarse a nivel mundial, entonces, si su iglesia, nuestra iglesia, se está orando el día miércoles y llegamos aquí algunos a orar una hora, otros llegan a orar 20 minutos, otros llegan a orar 5 minutos, otros llegan a orar nada. Entonces yo me pregunto, si yo lo veo aquí en la iglesia así, ¿cómo será en la casa entonces? Quiere decir que en la casa no oran. Entonces, ¿cuántos podemos ser como los musulmanes que, llegada una hora que tienen ellos destinado para orar, tiran, no importa que vayan manejando, llegó la hora, sacan el este, la tiran e hincan su rodilla y se ponen a orar? Entonces, si estos musulmanes tienen dos o tres veces en el día un horario para orar y nosotros tenemos un horario consagrado el día miércoles profético y algunos el día miércoles lo pasamos por alto, entonces, ¿cómo vamos a orar el día lunes o día martes si no oramos el día que sabe que hay hermanos que están orando? Entonces, póngase usted la nota. Póngase usted la nota esta tarde. ¿Soy hipócrita o soy cristiano? Estoy hablando solamente por el día miércoles. Usted me dice, yo no puedo llegar a reunión el día miércoles. Correcto, no tengo problema. Pero cuando llega a tu casa, ¿qué es lo que hace cuando llega a tu casa? Ora. Sabiendo que aquí en la iglesia hay hermanos que están orando. Sabiendo que aquí en la iglesia están orando por todos los que no vinieron. O anda jugando. O anda en el centro mirando a la vecina. O fuiste al mall. ¿Qué es lo que hace ese día? ¿Eres hipócrita o cristiano? ¿Eres justo o injusto? Oh. Estamos hablando solamente del día miércoles. Amén. Póngase usted la nota. Amén. Hay conciencia
Si Dios sembró la palabra semilla está en tu corazón y ya tú ya no eres más semilla de discrepancia, ni semilla de discordia, ni semilla del mundo, eres semilla de Dios. Y tú sabes que ese día venimos a orar, quizás vienen 40, 50, 60 hermanos a orar. Y quizás no alcanza a ser ni la mitad de la iglesia que viene a orar. Y los otros, ¿qué están haciendo? ¿Están bailando? ¿O están jugando? ¿O están en la cancha? ¿O están en el mall? ¿O andan en el centro bichineando? ¿Qué es lo que están haciendo? Algo está funcionando mal. ¿Tu vida es hipócrita o cristiano? Y si tú estás trabajando en ese horario, tú estarás clamando. Amén. Pero si aquí estamos todos orando y el hermano está en la casa o en el cine está viendo una película, oiga, mire, la clase de creyente que tenemos es un hipócrita. Si en la hora que estamos aquí nosotros en reunión y todo, está jugando la pelota. Es un hipócrita. No ante mí, ante Dios, mi hermano. Ante el Dios que nos llamó. Oh, hay varios que están cabeceando. No importa que duerman. Pero ojalá que la penicilina entre adentro. Desea que Dios me se meta adentro. No me decía usted que la batalla no ruge. Ruge. Pero yo le pongo un ejemplo. Si es ahora, mi hermano está en el mesón ahí, quizás mi hermano Samuel, y tiene una tremenda masa y está haciendo pa, 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 pa. Y llegó la hora a las 7:30. Y para el hermano Samuel y deja eso de lado y vamos a orar. Ahí quizás miramos al musulmán. ¡Oh, qué tremendo el musulmán! En la calle, y llegó a la carretera, tiró su toallita y se puso a orar. ¿Y tú? Hipócrita. ¿Que te gusta condenar al otro y tú lo estás haciendo? ¿Estás haciendo tu día que el profeta lo consagró para que oraran toda la iglesia en el mundo? Es día de oración. Oh, Dios nos ayude. ¿Cuál es tu nota que Dios quiere que te dé este año? ¿Cuál nota crees que Dios te va a dar este año? Por supuesto, estoy hablándole a todos los hermanos que se congregan en este lugar. Amén. Dios le dé fuerza. Ve, luego la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Y el mismo Espíritu Santo puede caer en un culto y todos se gozan. Hipócritas y cristianos. Todos juntos, correcto. ¿Pero qué es? Por sus frutos son conocidos. ¿Ven ustedes? Solo así pueden ser conocidos. Entonces, una vecina, no puedo ir hasta ahora donde ese vecino, porque hasta ahora él está orando. Yo no puedo llamar a mi vecino hasta ahora al teléfono porque no me va a contestar. Porque ellos saben que están orando. Amén. Se cerró teléfono, se cerró todo. Toda comunicación. Es tiempo de comunicarnos directo con Dios, mi hermano. Y si vemos al musulmán, mi hermano, que en cualquier lugar, no importa, oiga, quedan maravillados. No importa si están en La Vega, ahí llegó el horario, los pilló y se tiran. No tienen vergüenza. Amén.
¿Y usted? Que hemos recibido algo tan grande. Hemos recibido al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y le ha prometido algo grande. Un milenio. Por eso que la novia, dice su siervo, él vio tres grupos de la novia al final perdiendo el paso. Ojalá que usted no pierda el paso. Amén. No se salga fuera del camino. Métase. Amén. Yo le he dicho muchas veces a ustedes, aunque usted no tenga nada que orar, hínquese. Dice la Biblia, aquí vengo, Señor, cumpliendo tu palabra, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará. Entonces yo vengo aquí, Señor, humillado. No sé lo que tú... Mira, tú sabes mi vida como está, pero aquí vengo cumpliendo tu escritura. Sí, se quedó dormido ahí yo, de rodillas, pero está cumpliendo la escritura. Y el diablo después le va a decir, hipócrita, cuando se levanta, sí, seré hipócrita en mi vida, pero con Dios cumplí la escritura. Y me levanto contento. Apuesto que a ti no te gusta humillarte. Habla, converse con él. Amén. Saque su complejo, mi hermano. Enfréntelo. ¿Usted cree que el diablo le gusta humillarse? ¿Usted cree que el diablo le gusta hincarse? No, al diablo no le gusta hincarse, hermano. ¿No le gusta confesar? Ah, dije algo. Uy, dale. Me metí en un río aquí. Ahora yo me estoy dando cuenta. Quizás muchos no oran y los estoy tratando de diablo. El diablo no le gusta hincarse. Estaba leyendo un mensaje profeta, dice el hermano Baja, ese Caín tuvo una oportunidad. Cuando vio el sacrificio, que Dios vindicó el sacrificio de Abel, dice, dirá el corrío. Y él no lo hizo. Oh, Dios nos ayude. Porque no le gusta reconocer. Es soberbio. Amén. Igual que hay unos tornillos que le llamamos, ¿a dónde está el hermano? Soberbio, ¿no es cierto? No sea así, mi hermano, con Dios. Amén. Oh, Dios, Señor. Ya pasó un año. Y mi nota del día de miércoles quizás será un tresito apuradito. Saque la cuenta usted del día de miércoles, son potencialmente, así mirándolo humanamente, me faltarían un día, son 48 miércoles. Amén. Sacándolo 4 por mes, sacando por el mes hebreo, son 48. Los 48 miércoles del año, saque la cuenta usted, ¿cuántos miércoles del año usted oró? Y póngase nota. Está buena. Después sume, después 40, lo tiene que dividir quizás. ¿Por cuánto sería la división? El hermano que me ayude. 48, dividirlo por los días que usted estuvo. Si oró 13 veces en el año, el día miércoles, lo divide. 40, 48 por 13. Creo que así es. Ya, un hermano que me ayude. Dígalo, hermana, ¿cómo es, hermano?
Ah, 13 dividido por 48. Le va a dar quizás un 3. Alguien que lo sume rápido, hermano, lo espero. Allá, deme la medida, deme el número. Lo espero. O sea, no alcanza ni para uno. Ay, 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 hermano. Entonces, examinémonos. Esto es un examen, hermano. Y usted tiene que ser, si Dios mandó para este año 48 días y quizás para sacarme un 7, mi hermano, imagínense. Y yo he orado 13 días en el año de los días miércoles. Usted sabe que los días miércoles se oró aquí o en la casa o no oró, pues ya donde andaba, yo no lo sé. Pero yo creo que un día, quizás dentro de luego, Dios me hace ver a algunos hermanos qué es lo que hacen el día miércoles. Y usted, entonces, ¡ay! ¡Uy! Eso va a ser demasiado tarde. Porque el discernimiento no es lo que Dios quiere. Amén. El discernimiento fue bueno allá en los días del profeta. Fue bueno para la gente que venía mal, para probarle que era Dios. Pero el discernimiento para usted y para mí no va a funcionar. Porque no es la etapa correcta. Pero si quise un día me dijera que tú lo que estuviste haciendo, usted diría, ¡ah! Ahí va a despertar. No, mi hermano. Va a ser demasiado tarde. Despierte hoy con la palabra. La palabra ha venido para despertar. Amén. ¿Cree usted que la palabra lo está despertando? Entonces yo debo hacerme este examen. Amén. Me quedan 40 minutos. Luego la visión fue interpretada, ¿eh? La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. El mismo Espíritu Santo puede caer en un culto y todos se gozan, hipócritas, cristianos, todos juntos, correcto, pero que es por sus frutos. Son conocidos. ¿Ven ustedes? Solo así pueden ser conocidos. Amén. Note usted el verso 41. Los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días que él no podía confiar en alguna cierta iglesia, pero les pudiese separar, por ejemplo, los metodistas, bautistas, pentecostales, que los separasen. Él dijo, mandará a sus ángeles para separarlo. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él será quien dirá cuál es correcto, cuál es errado. Dios dijo que mandaría a sus ángeles en el último tiempo. No serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo y atarán en manojos. Sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Ahora, un ángel efectivamente es interpretado mensajero. Y puede que hay siete ángeles a las siete iglesias. Y ahora, no a través de las edades de la iglesia. Amén. Noten también que dijo que eran los sembradores y también que eran la simiente. Primero el sembrador, luego era el Hijo de Dios quien salió a sembrar la simiente. Y el enemigo vino tras él, quien era el diablo, y sembró la simiente de discrepancia. Y después de la siembra correcta, ahora amigo, esto ha sucedido en cada edad desde que existió el mundo. Exactamente desde allá en el principio comenzó la misma cosa. Amén. Amén. Él dijo,
la simiente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo en un cierto lugar que la palabra es una simiente. Y toda simiente producirá según su género. Y ahora si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino, han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo. Amén. Para la simiente prometida de esta edad, Dios dio su palabra en el principio. Y cada edad ha tenido su tiempo, sus promesas. No se me queden dormidos, hermano. Yo venía con harto dolor en el cuerpo, pero ahora ya no tengo ninguno. Amén. Amén. Así que aguánteme un poquito más. Ya, hermanas, hermanos, lo he visto que se han estado oyendo. Algunos tienen que responder. Pero los que están aquí, yo creo que están, tenemos tiempo. Amén. Me quedan 45 minutos, 35 minutos. Estos hombres, si ellos pueden captar, vamos a salir a la una. Y si algún diabético no puede contar la una, vaya a comer algo a la cocina, ¿no? Amén, no le impida nada. A veces los que tienen problemas de diabetes, cada 3 horas, 4 horas tienen que comer algo. Amén, ahí en una cocina, no se ponga a conversar, por supuesto. Vaya a comer, no a conversar. Amén. Quizás traiga una merienda, lo que traiga. Los que tienen diabetes no pueden estar de 3 a 4 horas, tienen que estar comiendo algo. Amén. Pero dice comer, no conversar. ¿Ah? Amén. Dios le bendiga. Amén. Es que como ya estoy sano, estoy bien ya. Amén. Dolor de parto. Estos hombres, si ellos pueden captar esto y salir con ellos, ellos pueden darle más sentido a ellos, ven, para traerlos a un lugar que ustedes puedan. Yo solo quiero poner esta semilla, pero espero que ellos la hagan vivir. Dios trajo la palabra semilla y Él está esperando que tú y yo la vivamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para los dormidos, hermano. Amén. Amén. Ahora, aquí hay 3 etapas de la semilla. Y nos muestra el cuadro verdadero, las 3 etapas de la semilla natural en la tierra, como una semilla que es sembrada, trae el tallo, de allí salen las pequeñas hojas, luego la bola, luego el polen, el cuelga de eso, después el forro y luego la semilla nuevamente. Observen estas 3 etapas aquí de esta parábola perfecta y cómo se desarrolla perfectamente en el tipo, porque Dios es el autor de toda la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza no puede fallar. Así como Dios no puede fallar, porque Él fue aquel quien estableció la cosa en su condición para que nosotros miráramos y viéramos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense en Sara, la borla que tenía el polen, aquella nación judía, salió de ella, salió de Sara. Sara salió Isaac, por medio de Isaac trajo a Jacob, Jacob trajo a los patriarcas, y por medio de los patriarcas trajo una nación. Amén. Miren, la fe de la Virgen produjo la verdadera simiente espiritual hecha carne. Amén. Noten, ¿cuánto más semejante a la cosa real era María? Pero como el forro envuelve la semilla en sí mismo y la protege y la nutre hasta que ella se para sola, madura. Así también esta tercera edad de la iglesia de Pentecostés ha madurado sosteniendo a este grano hasta que sea el tiempo que el forro se abra. María, siendo la madre de Cristo, fue simplemente una incubadora.
Amén. La simiente no hereda con la paja. Él no era de sangre de María. Él no era de sangre judía. Él no era de sangre gentil. Él era la sangre de Dios. Dios creó esta sangre. No podía ser por sexo. Él no era judío ni gentil. Amén. El bebé no tiene ni una pizca de la sangre de la madre. La sangre viene del padre. Nosotros sabemos que la hemoglobina está en el macho. Así es con la gente que profesa a Cristo. Muchos de ellos se ven como cristianos. Tratan de actuar como cristianos. Pero usted tiene que tener a Cristo por dentro. Amén. Gloria a Dios. Lo cual es la palabra hecha manifiesta o nunca madurará. O nunca madurará, convirtiéndose en un verdadero cristiano creyente de la Biblia. Siempre será algo denominacional. No puede vivir porque no hay vida en él para vivir. ¿Ve que está importante? Amén. Importante ver qué semilla está sembrada. El portador, el forro, lo nutrió, correcto. Entonces ella decir, la semilla misma tiene que dejar el forro, o el forro tiene que dejar la semilla para poner la semilla en la presencia del sol de manera que pueda madurar. Vemos todo este tipo. Amén. Jesús nos dijo lo que serían los últimos días. Serían tan parecidos que engañarían a los propios elegidos si fuera posible. Pero entonces de allí viene la simiente y el forro. La vida deja el forro. El forro es un portador. Y eso es exactamente lo que han sido nuestras denominaciones, un portador, los jueves y los pentecostales. Y ahora es tiempo de que venga la simiente. Amén. Esta simiente necesita sol. Y quizás a nosotros nos aburre el sol, pero el sol viene para madurar la simiente. Y luego el forro tiene que abrir para darle lugar a la simiente. El forro le ha dado su fuerza a la semilla. Ella ha salido. Fue un buen forro, pero ya cumplió su tiempo. Vean, la novia palabra del novio palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ojalá Dios le ayude, mi hermano. Amén. Ahora miren, hubo tres mujeres tipificadas aquí, iglesia. Las mujeres siempre tipifican iglesias, significan tres edades denominacionales, portadores, que también tienen que morir y secarse, así como el forro y demás lo hacen para dar lugar a la semilla. La semilla no puede estar bien, no puede madurar, mejor dicho, hasta que el forro, tallo y las hojas estén todas secas, correcto. Chupa todita la vida que había en ella, amén. Todo lo que eran. Y eso y más. ¿Qué es lo que hace? La simiente. Amén. No pueden hacerlo. Es tiempo de la simiente o tiempo de la novia. Los forros están muertos. Los forros están secos. Es el tiempo de la palabra virgen no tocada. Es una virgen, recuerden. Un tiempo de la palabra virgen. Si usted lo coloca en manos de una denominación, ciertamente no será virgen, estará manoseada por el hombre cuando uno llegue a ella. Pero la iglesia de Dios no es tocada por denominación. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Es palabra de Dios nacida virgen. Amén. Hecha manifiesta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo sé que es la verdad. No será tocada. No habrá ningún manoseo denominacional. En el nacimiento
en el nacimiento virginal de la novia, no, Señor. Ella está mandada por Dios a salir de tal cosa. No toque sus cosas inmundas, se han vuelto buitres. Amén. ¿Cuánto están contentos, mi hermano? Que no habrá ningún manoseo con su vida espiritual. Será Dios y usted, mi hermano. No habrá ninguna imposición de manos personales. Es Dios y usted, mi hermano. Porque tiene que ser la simiente. Uno no puede ganarle a la naturaleza. No hay más nada allí para que eso suceda, sino la semilla. Así que la semilla se producirá a sí misma. Eres el mismo ayer y hoy por los siglos. La misma columna de fuego mostrando las mismas señales, el mismo poder, el mismo Dios, los mismos milagros, la misma cosa, vindicando la palabra y la Biblia. Exactamente, eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Él está guiándonos en esta noche. Dios nos ayude a verlo y creerlo. Amén. Gloria a Dios. Ya va a estar terminando, hermano. La razón, sigo tomando cita del mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, predicado el 65 de enero, no, de febrero. La razón por la cual llegué a esta porción de la escritura fue una experiencia que tuve estos días pasados en Phoenix, Arizona. Era el último día de culto especiales, donde estaba predicando la Convención Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. En esta convención estaba con nosotros un visitante que era el obispo católico del rito caldeo de la Iglesia Católica Apostólica, el reverendísimo Juan Stanley, OCD, arzobispo de la zona metropolitana de los Estados Unidos en la Iglesia Católica. Esta aquí, esta es tu tarjeta de su dirección. Él estaba allí de visita con los hombres de negocio. Yo lo había visto allí el día anterior cuando yo estaba predicando, y en esa ocasión noté que él me miraba y pensé: aquel hombre seguramente está en contienda con todo lo que estoy diciendo. Notaba que se mantenía así muy pensativo y cabeceando, pero yo no sabía exactamente lo que estaba inquietando. Luego el domingo, cuando entré al púlpito para predicar, iba a hablar sobre dolor de parto, donde Jesús había dicho: la mujer cuando pare tiene dolor porque venía su hora. Yo pues iba a hablar de este pasaje teniendo dolor de parto, pero mi tema para decir que el mundo está en dolor de parto ahora mismo. Lo viejo tiene que despejarse para que lo nuevo pueda entrar. Luego, como la semilla tiene que podrirse para así poder traer vida nueva. Los dolores de parto estremecieron el mundo en la Primera Guerra Mundial. Allí hubo un dolor tremendo, porque tenían gas venenoso y las otras cosas que por poco destruyeron el mundo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, otro dolor más fuerte, cuando tuvieron la bomba atómica y demás cosas. El mundo no puede soportar otro dolor de parto. Amén. Con los cohetes, ¿qué tienen hoy día? Otra guerra más echará al mundo al espacio libre, porque el mundo está ahora librado. La Biblia dice que será una nueva tierra. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos dé gracia. Que la palabra de Dios se cumpla. Y que ojalá usted y yo no seamos manoseados por ninguna denominación. Usted sea Cristo y usted. Amén. Y los vamos. Y si quieres, no se le olvide lo que hemos estado aplicando. ¿Qué nota tengo este año el día miércoles? Amén. La nota americana es de 1 a 10, la nota chilena es de 1 a 7. ¿1 a 9? No alcanza para el 2 todavía. Amén. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, mi hermano.
Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos agradecidos, más que agradecidos, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estamos esta mañana, Padre, dándote gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Tu palabra no ha fallado. Tu palabra, tu mensajero en esta edad, no ha fallado. Está viva. Y aquí hay creyentes, Señor, que estamos en esta etapa difícil, en esta etapa de maduración, en esta etapa de crecimiento algunos. Una etapa difícil, pero creyendo tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Te ruego esta mañana, Señor, que tu palabra haga vida en cada creyente. Que tú saques lo hipócrita de mí, saque lo injusto de mí y no haga verdaderos creyentes, para que podamos ser sinceros el uno con el otro. Te amamos, Señor. Te ruego, Señor, por esta tarde, por los hermanos que van a ir a la parcela, Padre, y allá nos están esperando, Señor, con piscinitas, Señor, para bañarse y con espacio suficiente para recrearse. Tu gracia sea bajando. Ayuda a mi hermano Juan Rodríguez, Señor, a mi hermano Alamiro. Tu gracia, tu amor sea con ellos, Señor. Tu dirección sea, que seas tú obrando con cada creyente, con cada hermano que va a ir, Padre, con la micro que va a ser colocada aquí a las 5. Sea tu gracia con ellos, Padre. Por los hermanos que van a viajar antes, Señor, sé tu gracia guiándole y ayudándole. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Que cada hermano, que cada hermana pueda sentirse parte de ese lugar que tú nos permitiste, Señor, un hermano donarlo para el beneficio nuestro. Así que te damos gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y nosotros estamos aquí, Padre, para decirte, te amamos, Señor. Y tenemos que ser sinceros contigo, que aunque no hemos sido fieles para orar el día miércoles, pero tú puedes bajar en misericordia, Padre. Puedes bajar el rocío de la mañana, el rocío de la noche, y regarnos la quietud, Padre, y traer esa paz, esa tranquilidad, que solamente tú la puedes dar, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Señor, ven tú a la escena, Padre, que cada creyente en esta mañana pueda sentir en su corazón que tú nos amas, Señor, y que tú nos has dejado, Padre, que tu misericordia siempre nos ha acompañado, que aunque, Señor, hemos oído tu palabra y a veces no la hemos entendido y a veces la hemos desobedecido, pero te doy gracias porque tú estás aquí presente. Te amamos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Prospérale a tu pueblo, Señor. Tu gracia sea con cada uno de ellos. Y a los, Señor, lo despedimos en este lugar, Padre. Me he pasado más de lo normal, Padre, pero permite que tu palabra llegue a cada corazón. Permite que si lo que no hemos entendido ahora lo podamos oír más rato, o a la tarde o a la noche, podamos oír este mensaje de nuevo y examinarnos y ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro tiempo contigo, Padre, cómo está nuestro compañerismo contigo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la honra, te damos toda la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Nos vamos cantando un corito que mis hermanos tengan.
Amén.